agua te recuerda el día de tu bautismo, sé bienvenida a la casa del Señor. Pues vamos a hacer oración por sus niñas, que sigan creciendo en el amor de Dios y que puedan cumplir y lograr todo lo que se propone. Bienvenidos, adelante por favor. Piensa en papá y mamá, si bien es verdad que ustedes papás por naturaleza se desviven por sus hijas, bueno, por sus hijos en general, son tres, ¿verdad? ¿No? Se desviven. Fíjense, a mí siempre me llama la atención el amor de mamá y papá. Es extraordinario, es el que más se parece al amor divino. Siempre. Son jovencitas, son adolescentes, pero quiero que se den cuenta de esto. Ellos se han desvivido siempre por ustedes. Por eso, Dana, Cintia, ¿qué es lo que tendrían que ustedes devolver? Digo, porque hoy estamos agradeciendo. Pero, ¿qué tendrían que devolver? ¿Cómo tendrían que hacerlo? ¿Cómo tendrían que ponerse al mismo nivel del amor que han recibido de parte de Dios, de parte de sus papás? Yo creo que a los 15 y 16 años, Sí, no me equivoqué de edad, sí. Bueno, yo creo que una forma de devolver niñas es, primero, portándose muy bien en casa. Bueno, ¿qué les toca hacer a estas niñas? Qué poquito, ¿eh? Tampoco vamos a ser exagerados. Yo diría que en casa hagan su quehacer bien y que hagan sus tareas de estudio bien. O sea, buenas estudiantes, ¿no? Buenas hijas en casa, sencillas, pero quiero que entiendan, y todos nosotros, queridos hermanos, que las pequeñas cosas forjan las grandes personas. Si no sabemos hacer lo pequeño, ¿cómo vamos a ser el día de mañana responsables en lo grande? Los segundos son las calificaciones. ¿Cómo van? ¿Bien? Tienen cara de muy inteligentes. Échenle muchas ganas. Fíjense que el estudio, aunque mamá y papá puedan exigir, oye, sácame buenas notas, ¿saben en qué redunda esa calificación? En cada una de ellas. Mamá y papá se pueden sentir como pavo real, ¿no?, de que salieron bien sus hijas. Pero realmente el Dios no es de ellos, ¿eh? Es de ustedes. Bueno, nuestras solitas les han escogido a ustedes como padrinos. Son familia. ¿Qué son? ¿Sus sobrinos? Muy bien. Ya hay un cariño de por sí grande, ¿no? Porque son familia. Pero bien,
cuando uno no entiende a mamá y a papá porque pensamos que son estrictos, porque no nos hacen caso, porque no nos comprenden, hay que ir a otros papás, porque ellos hoy se convierten en otros papás. Habrá más confianza, ¿no? Podrán abrir más su corazón, a veces nos pasa eso. Vayan con otros papás, pregunten lo mismo. Fíjate que mi mamá o mi papá es... La confianza que le dan es que le van a decir ustedes lo mismito que papá y papá. ¿Por qué? Porque les aman. Pero como son otra voz, y eso nos pasa siempre, a veces uno hace más caso, ¿no? Porque están fuera un poquito más del círculo pequeño de la familia. Sepan aconsejarlas bien, recen por ellas, quiéranlas bien. Y lo último que les quiero decir es, no se suelten de Dios, acérquense a Dios. Acérquense a Él, que Él sea también parte de su vida. Y verán que las cosas, por muy imposible que parezcan, siempre tendrán solución. Pues a la buena niña, que Dios les bendiga muchísimo. Felicidades, papás. Felicidades, padrinos. Tienen una gran misión. Hagan de ellas buenas mujeres, buenas cristianas. Les damos un fuerte aplauso, por favor. Felicidades. Muchas felicidades.
Familia Montiel Gómez y de sus amigos de Escala Recepciones, les damos a ustedes la más cordial de las bienvenidas, esperando que su estancia en este lugar sea grata y placentera. Es nuestro mejor deseo. Ahora quiero pedirles a todos ustedes el favor de ponerse de pie para recibir, como ellas se merecen, a Danae en su 15º aniversario y Cintia Alelí en sus dulces 16, quienes acompañadas de sus padres hacen su arribo a este lugar. Que se escuche fuerte el aplauso para nuestras lindísimas y encantadoras festejadas. Esta noche quiero compartir con todos ustedes este gran gusto y esta gran alegría. Enhorabuena y muchas, pero muchas felicidades para nuestras dos hermosas festejadas. ¡Claro que sí! ¡Fuerte las palmas! Y damas y caballeros, quiero pedir a todos ustedes un fuerte aplauso para nuestros anfitriones de esta noche. Me refiero al matrimonio formado por don Dante Montiel Morales y su distinguida esposa, la señora Norma Gómez Ortega, papá de Danae y Cintia Lelín. ¡Fuerte el aplauso para ella! Y
Y también no puede faltar ese fuerte y caluroso aplauso para Gabriel Gómez Ortega y la señora Ana María Claudio Ramírez, padrinos de nuestras dignísimas y encantadoras festejadas. Fuerte el aplauso para los papás, para los padrinos y para nuestras festejadas Danae y Cintia Adelí, que esta noche comparten con todos ustedes este gran acontecimiento. Damas y caballeros, estamos invitando a todos ustedes, o bien las personas que deseen pasar a felicitar a nuestras festejadas, o bien aquellas personas que traigan algunos obsequios, es el momento oportuno para hacerlo. Muchas gracias. Para Danae. Y ahora, damas y caballeros, a la cuenta de tres, la porra para Cintia, y dice 1, 2, 3.
y tres. ¡Adiós! Claro que sí, fuerte el aplauso para nuestras festejadas de esta noche, Danae y Cintia. Bueno, damas y caballeros, vamos a esperar unos minutos en lo que nuestras festejadas se alistan, porque ya nos tiene preparada una bonita y grata sorpresa. Muy buenas noches, damas y caballeros. Ha llegado el momento mágico y especial de la noche, en el que nuestras festejadas bailan al ritmo de su primer vals. ¿Y qué les parece si nos ponemos unos instantes de pie para recibir a nuestras hermosas festejadas? Y que se dejen escuchar fuerte los aplausos para recibir a Danae y Cintia en esta, su noche de aniversario. ¿Y qué les parece si le brindamos una fuerte porra a la cuenta de tres y dice una, dos, tres, al avío? Danae, Cintia. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Para nuestras hermosas. Hermosas festejadas de la noche, que se escuchen fuerte los aplausos para Danae y Cintia en esta su noche de aniversario. Y que se escuchen fuerte los aplausos para nuestras hermosas festejadas, y Danae nos presentará esta noche su primer vals. Thank you.
Y es así como Danae nos presenta su primer vals. Que se escuche una fuerte porra para nuestra hermosa festejada a la cuenta de tres y dice: una, dos, tres. ¡Al avío! Que se escuchen fuerte los aplausos para Danae en esta, su noche de 16 aniversario. Que se escuchen fuerte los aplausos para Danae en esta, su noche de 16 aniversario. Y es así como nos presenta su primer vals. Fuerte los aplausos para Danae. ¿Qué les parece si le brindamos una fuerte porra a Cintia? A la cuenta de tres y dice: una, dos, tres, al avío. Y es así como Cintia nos presenta su primer vals en esta, su noche de 15 aniversario. Que se escuchen fuerte los aplausos para nuestra hermosa festejada.
que se escuchen fuertes los aplausos para Cintia en esta su noche de 15 aniversario. Y es así como nos muestra su primer vals. Y que se escuchen fuertes los aplausos para nuestra hermosa festejada. Fuertes los aplausos para Cintia en esta su noche. Y todos juntos, que se escuchen fuerte esas palmas aplaudiendo. ¿Y dónde están los gritos de la mesa más prendida? Pégate un poco más. ¿Y dónde está el grito de todas las chicas solteras? Para que te olvides de todas tus penas. Y esta noche quiero más, esta noche quiero fiesta. Hoy no habrá mal que por bien lo venga. Unamos los corazones, hoy todos somos multicolores. Que se escuchen fuerte los aplausos para nuestras pequeñas invitadas en el centro de la pista. Que venga el coro, venga con todo el amor, que venga para nuestros niños, que venga la paz, que vengan todos a bailar mi plena, que venga bien pegadito, que venga con mucho cariñito, que venga. Podemos olvidar que el amor puro libera y la mentira envenena. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Pégate un poco más. Que se escuchen fuerte los aplausos para la corte de honor de Cintia y de Danae. El tiempo pasa y yo sigo así, queriéndote mis brazos sin poder detener. Y busco una salida para no morirme así. Ay, que lejos de mi lado tu amor está de mí. Yo lloro y lloro al saber que no estás. Y que escuchen esos gritos de la mesa más prendida, va para Danae. Y es así como nos presenta esta rica bachata. Yeah.
y que se deje escuchar fuerte una porra para Danae. Y dice: una, dos, tres, al avío. Te amo, te extraño, quiero ver junto a mí, abrazado de las manos y estar junto a ti. Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí. Oh baby, what you gotta be doing this to me. Y fuerte los aplausos para nuestra hermosa festejada. Y todos juntos, fuerte, esas palmas, aplaudiendo. ¿Qué pasó con esos gritos de la mesa más prendida? Que se escuchen fuerte los aplausos para Danae, que nos preparó estas bonitas coreografías. ¿Y qué les parece si le brindamos una fuerte porra a la cuenta de tres? Y dice: una, dos, tres, al avío. Señores,
Y fuertes esos aplausos para Cintia en esta su noche de 15 aniversario. Todos juntos, esas palmas. Y es así como nos presenta esta rica salsa. Fuerte los aplausos para Cintia. Fuerte los aplausos para Cintia, que nos prepara esta bonita salsa. Y todos juntos, que se escuchen fuerte esas palmas. Todos juntos, que se deje escuchar una fuerte porra. A la cuenta de tres y dice: una, dos, tres. ¡A la vivo! Y es así como Cintia nos presentó esta bonita salsa.
desayuno y de cena. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa. Vibra con cirugía sin grasa. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa. Vibra con cirugía sin grasa. No es gente lo que va a quedar. ¡Puto! Y que se escuchen fuertes los aplausos para la corte de honor de nuestras hermosas festejadas. Y es así como damos inicio al tradicional programa de vals. Y qué mejor chambelán pudieron haber tenido nuestras hermosas festejadas en esta, su noche de aniversario. Claro está, me refiero, y solicitamos la presencia en el centro de la pista del señor Dante Montiel Morales, papá de nuestra hermosa festejada. Y queremos también pedir la presencia del joven Leonardo Montiel González, hermano de nuestras hermosas festejadas. Que se escuchen fuertes los aplausos para recibirlos en el centro de la pista. Y mientras nuestras hermosas festejadas bailan al ritmo de su primer vals, quiero pedir un fuerte aplauso para quien le diera la vida. Claro está, me refiero a la mamá de nuestra hermosa quinceañera, que se encuentra en la mesa principal. Que se escuchen fuertes los aplausos para la señora Norma Gómez Ortega. Que se escuchen fuertes los aplausos para ella. Toca el turno de pasar al centro de la pista al señor Rafael Gómez, abuelito de nuestras hermosas festejadas, y a la señora Zenaida Ortega, abuelita también de nuestras hermosas princesas. Que se escuchen fuertes los aplausos para recibirlas también en el centro de la pista. Solicitamos la presencia en el centro de la pista del joven Gabriel Gómez Ortega, hermano de nuestras hermosas festejadas, y del señor Efraín Ramos, tío. Que se escuchen fuertes los aplausos para recibirlos en el centro de la pista. Solicitamos la presencia de la señora Verónica Montiel,
tía de nuestras hermosas festejadas, y la señorita Mayra Vidal, prima de nuestras hermosas reinas de la noche. Que se escuchen fuertes los aplausos para recibirlas en el centro de la pista. Nuevamente la presencia de quien la abriera, claro está, me refiero al Señor.